una rueda de prensa para informar de todas las iniciativas que llevamos al Pleno. Y bueno, comenzamos este punto político continuando con esa costumbre. Y bueno, pues comenzando un nuevo curso político con mucha fuerza y ejerciendo la labor de primera fuerza de la oposición. Y en esa medida es en la que llevamos multitud de iniciativas al Pleno de este jueves, día 10. Somos la fuerza que más iniciativas lleva. Y ahora bueno, los compañeros Fran Muñoz y Eva Martínez explicarán las mociones, interpelaciones, solicitudes de comparecencia que llevamos al Pleno de. Buenos días. Como decía Lial, la costumbre en la candidatura de Unidad Popular le ganemos anunciar nuestras intervenciones en Pleno Municipal el mismo día del Pleno, o previo al Pleno. Vamos a comenzar con una moción que presentamos que tiene que ver con otra que ya presentamos anteriormente sobre la transparencia y es y lo que exigimos en esta moción es que se cree una comisión permanente de seguimiento y control de los acuerdos plenarios. Creo que la mayoría de la ciudadanía no conoce, no es consciente de que las cosas que se aprueban en pleno, luego la Junta de Gobierno jamás las cumple. Por ejemplo, en el último pleno aprobamos una campaña, aprobamos que se iba a hacer boicot institucional a Coca-Cola retirando sus productos de las instalaciones municipales. Bueno, pues todavía hoy vemos como hay instalaciones municipales que venden este producto que entre todos y todas habíamos acordado que había que retirar de las instalaciones. Vemos cómo se aprobó una auditoría de la deuda y de los contratos del ayuntamiento, integral y ciudadana, y todavía ni el gobierno se ha pronunciado ni se espera que se pronuncie. Entonces pensamos que esto hay que resaltarlo y que además hay que cambiarlo. Las cosas que se acuerdan en pleno, es decir, lo que aprobamos los representantes de la voluntad popular, tienen que ejecutarse. Si no, estamos hablando de una democracia descafeinada. Presentamos otra moción en la que solicitamos la adhesión a la red de ciudades refugio. Consideramos que es un hecho de justicia que nosotros provocamos unas guerras y luego cerramos las fronteras para que esta gente no pueda pasar a nuestros territorios. Nos gustaría resaltar que España fue el primer país europeo en implementar la exigencia de un visado de tránsito a toda persona de nacionalidad siria. Lo que esto significa es que los refugiados sirios tienen que pedir asilo a las mismas autoridades que les están persiguiendo. Esto no tiene ningún sentido, viola las convenciones internacionales y sobre todo va contra el sentido común y los derechos humanos. Hemos asistido a una patética puesta en escena del gobierno en la que regateaba el cupo de reasentamientos en España. En fin, nosotros lo que planteamos es que hay que destinar una partida municipal de ayudas sociales para las personas refugiadas y además hay que poner a disposición de estas personas instalaciones y locales municipales. Consideramos que es de justicia y además a esto nosotros como organización lo que haremos también será apelar a la solidaridad popular para que estas personas encuentren en Leganés una ciudad que les acoge, que les cuida y que les trata con cierta dignidad. Porque consideramos que no es una crisis migratoria más. Consideramos que estamos hablando de refugiados y no se puede olvidar esto porque para nosotros es importante. Hay una tercera moción que presentaríamos que sería una comisión de investigación sobre la trama púnica que luego Eva nos explicará en qué consiste y la desarrollará. Presentamos dos interpelaciones, una sobre memoria histórica. Consideramos que es especialmente grave el incumplimiento a 8 años ya de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el incumplimiento de los partidos que promovieron esa ley. Bueno, en concreto el Partido Socialista, entre otros, aprobó esta ley y luego se niega a aplicarla en los ayuntamientos. No tiene ningún sentido y además es una anomalía democrática que hay que corregir inmediatamente. Ya no valen más excusas. Se tienen que poner manos a la obra porque no pueden decir una cosa en un sitio y la contraria en el otro. Es una cuestión, como decía, es una anomalía democrática. Presentamos otra interpelación. Como sabéis, salió el pliego
para las instalaciones municipales de deportes de la Fortuna, que tuvo que ser paralizado porque tenía multitud de irregularidades. Ellos destacan una, destacan que no se había añadido, que no se había juntado el documento en el que tenía que constar la relación de trabajadores a su roga, pero es solo una de las irregularidades que hay. Pensamos que La Fortuna es el único barrio que tiene las instalaciones deportivas privatizadas, las piscinas, y que esto es un claro síntoma de cómo se discrimina por parte del gobierno local a un barrio como La Fortuna, que parece que solo importa en las elecciones. Es curioso que cuando se entrega la gestión a una empresa privada, la limpieza y el mantenimiento siguen siendo municipales. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Están perjudicando el servicio. Todos y todas sabéis que este año ha habido problemas con las piscinas que han obligado a abrir más tarde las instalaciones municipales, fundamentalmente por falta de planificación. Tenían todo el año para haber acondicionado las piscinas y no lo han hecho, porque la desidia gobierna este ayuntamiento. Perjudica, por lo tanto, la privatización a los vecinos y las vecinas, pero también perjudica a los trabajadores y a las trabajadoras, que se ven sometidas a condiciones salariales mucho más desfavorables que los trabajadores municipales, infinitamente más desfavorables, y que además la estabilidad laboral que debería tener un servicio de estos pues no se ve cumplida, porque fundamentalmente cuando hablamos de empresas que privatizan, de lo que estamos hablando es que al final acaban, bueno, utilizándolo como parte de la red clientelar que a los partidos en el gobierno les gusta tener. Además, hay una cosa que nos gustaría resaltar por encima de todos. Nosotros estamos en contra de las privatizaciones, pero hay privatizaciones que pueden justificar desde su subcontratación, que pueden justificar desde el punto de vista de que requieren una alta inversión en maquinaria, de que necesitan una tecnología que el ayuntamiento no posee, o de que necesitan de unos conocimientos que están fuera del alcance de los técnicos municipales. No es el caso. Aquí estamos hablando de que lo que están haciendo es subcontratar única y exclusivamente mano de obra. Lo único que están haciendo es quitarle dinero a los trabajadores, a las trabajadoras, minorar el servicio de las instalaciones deportivas con el único fin de hacer un poquito más rico a alguna de las empresas multinacionales que trabajan con ellos. Además, conviene destacar que hay ciertas conexiones entre, bueno, técnicos importantes vinculados al Partido Socialista municipales y los propietarios de las empresas que se hacen cargo de este servicio. Por supuesto, todo está diluido, pero vamos, cualquiera que vive en este pueblo y que tiene conocimiento de cómo va esto sabe que esas conexiones existen. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir que nos explique el gobierno socialista por qué está haciendo esto, porque actúa exactamente igual que actuaba el Partido Popular, si lo que quieren es hacer política de cambio, como dice en algunos periódicos últimamente nuestro alcalde. Y por último, pediremos la comparecencia de la concejal de deportes para que nos explique por qué se saca a concurso la organización de las ligas infantiles, alevines y benjamines de fútbol. Esto no tiene ningún sentido, parece nuevo en este municipio y queremos que nos lo explique, porque nosotros consideramos que hay técnicos municipales que se pueden hacer cargo de estas tareas y que no puede hacer dejación de sus principios el gobierno, o sea, de sus funciones el gobierno municipal, si su función es organizar el ayuntamiento con los técnicos municipales. No tiene ningún sentido que regalen dinero a empresas cuando se podría hacer desde el propio ayuntamiento. A esto acompañaremos, y con esto concluyo, y doy paso a Eva, una batería de preguntas, de 26 preguntas, entre las que podríamos destacar, por ejemplo, por qué en Leganés hay una normativa sobre veladores y se incumple sistemática y permanentemente. No tiene, pues, las leyes, parece que las leyes solo las tenemos que cumplir determinados sectores de la población, otro no. Y nos gustaría que nos explicase cuántos expedientes se han abierto, porque cualquier vecino sabe que en las plazas de su pueblo las terrazas han inundado nuestras plazas y esto no tiene ningún sentido. Sin más, le doy la palabra a Eva, que os explicará su trabajo sobre la política. Muchas gracias, eso es un trabajo en conjunto que hemos realizado entre todas y entre todos.
Bueno, nos presentamos en este pleno con esta moción sobre la investigación, para pedir la investigación, una comisión de investigación sobre la trama púnica. Recordemos que la trama púnica es una trama en la que está claramente vinculado Francisco Granados, el secretario del PP de Madrid, número 2 de Esperanza Aguirre, no lo olvidemos, y junto con el constructor David Marjaliza, como cabezas instigadores de la misma, mediante los que han adjudicado y se han posicionado, bueno, su posición de poder, han adjudicado contratos a sus empresas y amigotes. Y durante el mes de julio, además, hemos conocido las conversaciones que el juez Velasco hizo incautar sobre estos contratos y sobre estas vinculaciones con cargos y excargos públicos. En este sentido, Leganemos ha hecho una recogida de información y hemos podido ver cómo cargos públicos que en estos momentos tienen en sus manos el acta de concejal y excargos públicos, como puede ser el caso de Jesús Gómez, que parece que ha sido un alcalde que se va de rositas dejando bastantes escándalos a sus espaldas, junto con otros concejales, como viene siendo Raúl Calle, de la Organización de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Vemos que aparecen repetidamente en este sumario y vemos además que aparecen usando recursos públicos que pagan todos los ciudadanos y ciudadanas de Leganés para realizar sus tejemanejes y contratos con empresas vinculadas a esta trama. Además, aparecen nombres como el constructor Montero, vinculado estrechamente a la construcción y al urbanismo en este municipio, y aparece además el presidente de la asociación UNELE, que curiosamente vio multiplicado la subvención que recibía hasta en un 133%, si lo vemos del 2012 al 2014. Es decir, que estamos ante una trama mediante la cual se han estado riendo de la gente. Es alarmante, además, que los dos últimos concejales de urbanismo que ha tenido este municipio aparecen estrechamente ligados a esta trama de corrupción y con una reconocida trayectoria, como hemos dicho y como hemos podido comprobar en Leganés. Además, entendemos que esta comisión tiene que dar luz sobre si estos cargos y excargos públicos han utilizado su posición privilegiada dentro del ayuntamiento para instigar y para hacer contratos y operaciones con empresas de esta trama. Proponemos, por lo tanto, esta comisión de investigación para que se aclaren las responsabilidades políticas y los beneficios que han tenido lugar, tanto por parte personal de estos cargos públicos, reitero, que en este momento tienen en sus manos el acta de concejal y excargos públicos, y también sus organizaciones políticas. No olvidemos también que en las conversaciones aparece un lugar de encuentro habitual, un restaurante en el que la cúpula de Izquierda Unida tenía normalmente comidas en este restaurante. Por todo ello, proponemos en este pleno, vamos a proponer que las fuerzas políticas, si tanto abogan por la transparencia como se les ha llenado la boca en campaña, por aquello de hacer uso del cambio, como decía Fran, que han venido haciendo el resto de organizaciones políticas, proponemos la comisión de investigación para aclarar realmente la vinculación de estos cargos públicos y los contratos que ha realizado el ayuntamiento con empresas de dicha trama. No solamente nos vale Walter Music y Cofeli, sabemos que hay más, sabemos que hay más contratos y que las empresas públicas y que cargos de este ayuntamiento han estado instigando a ello. Por ello, queremos que sea abierta y transparente esta comisión de investigación. Queremos que participen todos los grupos políticos. No queremos que no participe ni el PP, ni el PSOE, ni Izquierda Unida. Todo lo contrario, si quieren transparencia, que la haya y que haya responsabilidades políticas. Además, queremos que toda la información que se aporte sea pública y que todas aquellas asociaciones, organizaciones y en general la ciudadanía tiene que saber qué es lo que se ha estado cocinando en este ayuntamiento. En aras de la democracia y la transparencia, que parece que el funcionamiento de este ayuntamiento se ha olvidado de lo que es la transparencia y de lo que es la democracia. Además, proponemos que los contratos firmados por las distintas delegaciones y las distintas empresas que han estado dirigidos también por estos cargos públicos, se pongan a disposición de las asociaciones y que se hagan públicos.
Y concluyendo con esta comisión de investigación, lo que concluye esta comisión, participada por todas y por todos, se pondrá a disposición de la Fiscalía y del juzgado correspondiente con las conclusiones que así se deriven. Además, queremos que se hagan públicas estas conclusiones. No queremos hacer otra cosa más que dar transparencia a este ayuntamiento de una vez por todas. Queremos que se muestren los contratos y las vinculaciones de los cargos y excargos públicos que han tenido con la empresa y con la trama púnica en favor de reconocidos constructores y de reconocidas asociaciones de este municipio. Porque entendemos además que, como últimamente parece que se tapan las miserias tanto el PP como el PSOE, entendemos que sí que hay que investigar todo lo que ha venido haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista en anteriores gobiernos en coalición con Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Frente a las declaraciones que ha hecho recientemente Santiago Llorente diciendo que la trama púnica en Leganés no tiene nada que ver y que el alcalde del PP, Jesús Gómez, no lo hizo mal, vemos el miedo que tienen a que se investigue realmente cuáles han sido las vinculaciones y los contratos que ha tenido este ayuntamiento con estas empresas. Por ello, nuestro máximo interés es poner en marcha los mecanismos que Leganemos tiene a su disposición para hacer las instituciones transparentes y acabar con estas formas corruptas de gobernar. Y haciendo que estas formas terminen en este ayuntamiento. Además, creemos que este es un ejemplo que van a seguir, y así nos lo han hecho saber, otros grupos políticos en otros municipios, porque también recordemos que esta es una trama que se ha extendido a diversos municipios muy marcadamente en el sur de Madrid. Bueno, pasamos a las preguntas. Cosas varias. Con respecto a la primera de las mociones, a la Comisión de Control de los Abordos Plenarios, precisamente en esa misma entrevista a la que se refería iba a decir al alcalde que el Reglamento Orgánico Municipal le concede mucho poder a la gestión, a la Junta de Gobierno y a él mismo, ¿no? ¿Entendéis que esa comisión, aparte de la necesidad de hacerla, va a tener un recorrido? Es decir, los Abordos Plenarios es evidente que son para cumplirlos, pero él mismo, el propio alcalde, ya dice que tal y como está la cosa hecha, que tienen otra posibilidad de hacer, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ayer decía el portavoz del Grupo Popular en una rueda de prensa que ellos son la única opción de oposición y de gobierno que tiene esta ciudad. Me gustaría que valorarais esa frase, sobre todo porque vosotros sois el principal partido de la oposición. Y de momento con esas dos cosas. Bueno, nosotros pensamos que si el Partido Socialista, como decía antes, quiere aplicar políticas de cambio, tendría que aplicar esta comisión y ponerla en marcha. Ahora, nuestra experiencia en pleno municipal es que el Partido Socialista, y enlazo con la siguiente pregunta, el Partido Socialista lo que está haciendo en las cuestiones importantes es creando un bloque con el Partido Popular y con la mayoría de las organizaciones, salvo Leganemos, y es cierto que ULE también mantiene una posición de distancia. Lo que pensamos en realidad es que vinculándolo con la política general, lo que se está haciendo es crear un bloque antipolíticas de cambio que representan, entre otras, las candidaturas de Unidad Popular, como la de Barcelona, como las de Madrid y como lo que nosotros representamos. Esto es lo que pensamos sobre las dos cuestiones que preguntas. Es decir, aquí hay una opción de gobierno que somos nosotros y el resto representan la continuidad con el sistema que nos ha traído hasta aquí.